¡Primo! ¡Qué gusto verte, primo! ¿Cómo estás? Me han contado que te va bien. Qué bien te ves con ese saquito, bien elegante. Primo Henry, ¿verdad? No, soy el primo Jorge. ¿No te acuerdas de mí, primo? Crecimos juntos en el barrio, en el caserío, recuérdame. Y dígame, ¿cuál es el motivo de tu visita? No, solo... No, estoy muy, muy contento que te está yendo muy bien. Mi familia me ha contado mucho de ti. Ahora eres empresario. ¿Cómo te ha tratado la vida? Estoy tan... Mira, no tengo agradecido. Mira, primo, te voy a ser claro, la verdad. Yo no tengo a dónde ir. Estoy muy necesitado y yo vengo aquí a pedirte que me des trabajo en una de tus empresas. Por favor. Lo siento, Jorge. Mis empresas... Mira, primo, aunque sea lavar sus autos... Ya tengo que me lave los autos. Todos mis empleados están completos. No hay cupo para ninguna otra persona. El personal está ya completo. Creo que no has entendido, primo. Yo no tengo a dónde ir. Yo ni siquiera he comido hoy. Yo no tengo ni siquiera a dónde dormir. No has entendido. Yo necesito mucho de tu ayuda, primo. Voy a una reunión muy importante. Con permiso. Lo siento. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Con el señor Richard Rodríguez? Sí, soy yo. ¿Quién me llama? Le hablamos de parte del banco para informarle que hasta hoy a las 12 le damos plazo para que desaloje su casa. No, por favor. No, no. Deme 24 horas, por favor. Yo buscaré cómo solventar. Por favor. Señor, es que usted ya perdió la hipoteca. O me desaloja en 12 horas o llegaremos con la policía. No, con la policía no. Yo voy a pagar. Es mi casa. Esta es mi casa. ¿Cómo pueden hacerme esto? Es mi casa. Su casa le pertenece al banco. Y le recuerdo que tiene 15 días para que pague el otro préstamo. Porque si no, también le hipotecaremos sus otras propiedades. ¿Qué? ¿Cómo pueden hacer eso? Son mis terrenos. Son mis propiedades. No es posible, no. Quedar en la calle. ¿Cómo pueden hacerme esto? Habíamos hecho un trato. ¿Cómo pueden hacerme esto? Primo Jorge, ¿qué tal? Primo, qué gusto poder saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Mal. Estoy mal. ¿Qué pasa? Quedé en la calle, hermano. Mi empresa quebró. Los trabajadores se fueron. El banco me quitó todo. No tengo a dónde ir. No he comido en una semana. Venía a pedirte ayuda. ¿Y tú qué piensas que haré por ti? Mírame a los ojos. Claro que te ayudaré. La vida me cambió. Ahora soy un empresario de mucho dinero. De repente, después de aquel día que me corriste de tu casa, una lluvia de bendiciones comenzaron a caer sobre mí. Y más bien te agradezco, porque hoy en día sería el lavador de tus autos. Por el contrario, gracias a tu desprecio y a tu rechazo, hoy soy quien soy, un empresario exitoso en esta zona. No tengo nada contra ti, primo. Al contrario,
Lo que hiciste fue para bien y te lo agradezco. Bienvenido a mi casa. Dame tu mano, por favor. Mi amor, pon un espacio en la mesa para un amigo, un primo que viene de visita. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Con la misma medida con que mides, os volverán a medir. La vida es una rueda. Muchas veces te encuentras en silla de rueda, pero otras veces vas a 100 y nadie te detiene. Pero ten cuidado cuando estés a 100, cómo ves a los demás, porque la vida da vueltas. Un anciano sabio me dijo, Jorge, la vida es un gallinero. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Compórtate bien cuando estés arriba, para que cuando estés abajo, los de arriba te ayuden. Mira, es muy fácil dar la espalda a los que necesitan, pero es duro cuando te la dan a ti, cuando tú necesitas. Si alguna vez alguien te dio la espalda cuando tú carecías, y ahora esa persona llegó a pedirte ayuda, ayúdale, porque no sabes qué placentero y qué deleite hay en el corazón cuando tú le das la mano a aquellos que te rechazaron y que te despreciaron, y tú le dices, yo no voy a pagar mal por mal, yo voy a pagar bien por mal, y yo te voy a abrazar, yo te voy a ayudar, porque tú no lo hiciste una vez, pero si tú lo hubieses hecho, me hubieses hecho un daño. Pero yo ahora voy a abrazarte, ahora voy a darte una mano porque yo tengo un corazón para ayudar. Y eso es placentero, produce deleite y alegra el corazón de Dios.